arriba. Son 7 colegas que están en su tercer día de huelga de hambre, estamos haciendo la revisión médica en este momento. Justamente estamos exigiéndole al gobierno central el tema de que se apliquen los exámenes automáticos o los ascensos automáticos, ya que hemos evidenciado que año tras año los exámenes de ascenso que se nos aplica simplemente son un cernidor y no buscan evaluar la capacitación ni la actualización docente y niegan al maestro lo que es el bono de antigüedad. Por lo tanto, estamos planteando que se apliquen los ascensos automáticos, como también le hemos pedido a la Caja Nacional de Salud que haya una mejor atención, que se vea el tema de los médicos, que no falten medicamentos, que no falten los quirófanos para las operaciones programadas. Y ha habido un acercamiento con el gerente general de la caja y esperamos, ¿no?, que se cumplan ciertos compromisos que se han asumido, ¿no? A su vez también estamos demandando al gobierno municipal pueda dotar insumos de bioseguridad. No hemos iniciado clases después de las vacaciones. No hay una sola gota de alcohol en nuestras unidades educativas para activar los protocolos de bioseguridad. El pago del subsidio de maternidad a través de una billetera móvil, ¿no?